Euskal Herriak mendeetan zehar metatu duen tradizio maritimo guzti hori azpimarratu eta balorean jartzeko ezinbestekoa iruditzen zitzaigun itsas festival bat antolatzea, kasu honetan Gipuzkoan, kasu honetan Pasaiako badian. Creemos que la celebración de un evento como el Festival Marítimo Pasaia 2018 va a poner a Pasaia en el mapa. Va a ser un proyecto que va a unir el turismo con lo cultural para reivindicar algo tan importante para nosotros como es el patrimonio marítimo vasco. Betidanik gure asmoa izan da batetik Euskal Herriko itsasondarea eta bere historia ezagutzera ematea, baina gero bereziki portu honen historia ere bai. Euskaldunentzat Pasaia iraganean Pasaia izan zen Euskaldunen porturik nagusiena. Eta Pasaiako itxas festival hori izango da niretzat kriston aukera gure nortasunari eusteko eta herria dinamizatzeko, herria bizi berritzeko. Arrotasunez, oda, zer izan geran jakitun izaten eta arrotasun hori besteei, gure bizitariei erakusteko eta bereikin konpartitzeko. Hori da gure asmoa. Pasaiak dakan asmoa. La celebración de un festival marítimo bianual en Pasaia es importante por muchísimas razones. Yo quiero destacar sobre todo una en términos de promoción turística. Al mismo tiempo, utilizar una seña de identidad del pasado para dar un salto hacia adelante para el conjunto de la comarca, yo creo que hacen de este festival marítimo en Pasaia un factor relevante, muy importante para la comarca. El Festival Marítimo Pasaia 2018 es seguramente la apuesta más audaz y más ambiciosa que nunca hemos hecho las instituciones vascas para poner en valor esa tradición milenaria que tenemos los vascos en torno al mar.